Muy buen día, amigos de Fit TV. Soy la licenciada Guadalupe Argueta, nutricionista clínica del Centro de Nutrición NW. Este día vamos a hablar de un tema especial, el famoso rebote. Así es, muchas veces y muchas personas que nos están observando y escuchando coincidirán con que han hecho diferentes tipos de dietas temporales, ojo aquí la diferencia, y no han trabajado probablemente un cambio de hábitos real y por lo tanto el peso que se perdió en X periodo se recupera incluso más del 100%. ¿Qué suele pasar? ¿Qué es este famoso rebote? Regularmente cuando nosotros iniciamos un cambio dietético o iniciamos una dieta, vamos a reducir componentes de nuestra alimentación como la grasa, como el azúcar, las harinas, que al final forman parte del mismo componente de carbohidratos, y probablemente vamos a dejar de picar en cualquier momento del día. Eso se llama empezar a ordenar nuestra alimentación, a planificarla, y eso es parte de nuestros hábitos, los rituales en la forma de comer. Si habitualmente no usaba utensilios, pero a partir de iniciar el proyecto empiezo a comer con cuchara, con tenedor, a partir con cuchillo, es parte de los hábitos que nos van a ayudar. Pero ¿qué pasa con los ambientes? ¿Qué pasa cuando no podemos manejar ir a un restaurante y ya no vamos a comer exactamente lo que estaba en el plan de alimentación o dieta? Es importante que piense si usted se rige por una dieta un mes, dos meses, tres meses, con fortuna, porque eso es un poco complicado de lograr, pero efectivamente si lo logra hacer, va a poder perder X cantidad de libras por semana. Pero si usted se sale de ella, va a notar que aquellos viejos hábitos o conductas que aprendió desde la infancia regresan con mucha facilidad y regresan provocando en usted una sensación de ansiedad por la abstinencia que padeció durante los meses que pudo sostener esos cambios dietéticos. Así que desde hoy les digo, la clave principal está no en hacer una dieta, fundamentalmente está en cuidar y aprender a manejar nuestras emociones, nuestros ambientes y planificar estratégicamente cuáles serían las mejores elecciones de alimentos, bebidas y, por qué no, hasta postres, porque también son muy temidos y aquellos que creen que un postre engorda, definitivamente no ha aprendido a balancear sus calorías diarias más que a seguir una dieta. Ya sabe, busque apoyo en especialistas que le eduquen y que le enseñen cómo orientar sus decisiones para que, más que cumplir una dieta, a partir de hoy pueda empezar a generar nuevos hábitos que cuiden de su salud, pero que también le permitan disfrutar ese placentero tiempo de comida, porque el placer es parte esencial de la alimentación del ser humano. Así que ya saben, la próxima vez que quiera empezar una dieta para pérdida de peso, asegúrese de que reconoce qué hábitos tiene que poder empezar a cambiar. Para Fit TV, soy la licenciada Guadalupe Argueta del Centro de Nutrición NW. Llámenos al 2246-4816, haga su cita y permítanos que un equipo profesional y clínico le apoye en sus objetivos saludables. Hasta la próxima.